La hora de Agatha Christie. Si yo fuera rico, preciosidad, tú serías mío. La hombría de Edward Robinson. Conducir este coche sí convertiría mi sueño en realidad. Max, ¿eres un tonto? Te lo pasas bien, Vicky. Ya lo creo. Quisiera que siempre fuera así. Siempre. ¿Por qué las butacas de dos chelines se ve exactamente igual que las de un chelín? Bueno, yo pensé que si nos sentamos... No, Edward, eso es precisamente lo que tú no haces, cariño. Pensar. El dinero no crece en los árboles, ¿lo sabes? Lo sé. Un poco más atrás estaríais mejor, ¿no creéis? En las butacas de un chelín lo veríamos igual de bien. ¡Qué frío! Date prisa. Adiós, Edward. Buenas noches, Bob. Adiós, Billy. Adiós. Hasta mañana. No entiendo cómo Herbert, trabajando en tu mismo despacho, ha podido comprarse una moto. ¿A plazos? Típico en él. Pero, Mott, hay mucha gente que compra las cosas a plazos. Porque lo haga mucha gente no deja de ser una estupidez. No. La vida real no es como el cine, Edward. No. Bill comprendió que aquel era el momento. Hábilmente llevó el coche hasta la sombra de los árboles. Al extinguirse el ruido del motor, se volvió y con decisión estrechó a la marquesa contra su pecho. Dando un profundo suspiro, ella le ofreció los labios en un beso que nunca había soñado. Herbert, ¿qué opinas de Maud? Es una chica guapa, molto interesante. No, lo pregunto en serio. Bueno, tiene cierta tendencia a fastidiar. Sí. ¿Tú lo sabes? Sí. Sí, un poco creo que sí. Pero es una chica guapa. Y cuando os pusisteis a bailar en el palé, todos los patosos nos quedamos admirados. Tiene un ritmo en el cuerpo que tira de espaldas. Será una esposa estupenda para ti. Oye, ayúdame en esto antes de volver a ese aburrido despacho. Hay que contestar que es un agente de bolsa. Nosotros, en cuanto nos dejen. Sí. Colabora. Coloca los nombres de esas chicas de ahí por orden de popularidad. Santo Dios, ¿y crees tú que yo lo voy a adivinar? Mira, yo en tu lugar los colocaría exactamente en el orden inverso al que tú crees que tendrían que estar. Y rezaría después. Maud no está en la lista. Eres muy gracioso. ¿Elizabeth? ¿Margaret? Herbert. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que eso será cierto? ¿A qué te refieres? Que las chicas se vuelven como sus madres. ¿Y el baile de anoche? ¿Qué tal? Estuvo bien. Pero el mes que viene suben el precio de las entradas.
Espero que lo podré pagar. Deberíamos frenar un poco, Edward. Si frenamos mucho, acabaremos por no poder bailar. Maud, querida, ¿quieres poner el agua a hervir? Pronto será la hora de tomar el té. Sí, lo que tú digas, mamá. Y ahora, Edward, ahora que Maud no está aquí, quiero pedirte que me digas exactamente qué intenciones tienes. ¿Intenciones, señora Lisinglow? ¿Intenciones respecto a qué? ¿Intenciones respecto a Maud? Claro. Pero, señora Lisinglow, estamos prometidos para casarnos. Sí, eso dices, Edward. Y Maud también lo dice. Y yo digo que todavía no he visto ningún anillo de compromiso en su dedo. Ah, eso. Bueno... ¿Es que no se lo puedes comprar? Oh, no, 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 no. Lo que ocurre es que no había pensado en ello. Debes comprender, Edward, que si... Oh, no sujetes así la lana, querido. Tienes razón, lo siento. Debes comprender que si te hago yo estas preguntas es porque mi marido no está vivo para hacértelas él. Oh, sí, lo entiendo. Pero lo que ocurre es que Maud dice que hay que tener cuidado con el dinero. Y como yo estoy de acuerdo con ella... No, lo que ocurre, Edward, es que mi hija está comprometida para casarse y aún no lleva en el dedo el anillo que... ¿Cómo podría decírtelo? No que le dé publicidad al compromiso, pero sí que consolide la relación. Está claro. Mañana quedará resuelto. Prometido. Eres un buen chico. Edward. Es precioso. De muy buen gusto, pero... ¿Pero qué? Debe de haberte costado una fortuna. ¿No iba a regalarte un anillo de compromiso de bisutería? No, claro que no. Tengo un buen empleo en la bolsa, cariño. Todavía eres botón rojo. Sí, pero el año que viene seré ya botón azul. Todo eso está muy bien. Pero nosotros ahora no podemos tirar el dinero. ¿Te gustaría que lo cambiara por otro más barato? En realidad no me importaría. Preferiría eso que sentirme culpable llevándolo. Bien. Yo esperaba que nuestro noviazgo sería más bien corto. ¿Cómo cuánto? Podríamos casarnos en enero. Oh, Edward, eres adorable. ¿Pero no crees que sería prudente esperar un poco más? ¿Por qué? Maud, hace ya 3 meses que estamos comprometidos. Sí, cariño, lo sé. Y sé también que vas a triunfar. Probablemente serás agente de bolsa dentro de 10 años. ¿10 años? De momento tu sueldo no es muy grande, que digamos. ¿Sabes? A veces me pregunto si de verdad deseas casarte conmigo. Pero... incluso si me quieres. Edward, querido, no digas más tonterías. Que intentes ser práctica no quiere decir que no te quiera. Tal vez es porque te quiero más de lo que crees. Me parece que tú estás soñando despierto, cariño. ¿De veras? Lo único que yo digo es que esperemos un poco más. No me equivoco. Está bien, confío en tu palabra, cariño. Y cambiaré el anillo, por supuesto. ¿500 libras? Es el primer premio. ¿De qué? Del concurso, lo has olvidado, lo de ordenar los nombres. Sí. Bueno, hice lo que me dijiste y gané. Te lo quería decir en la oficina, pero el cejas no me quitaba los ojos de encima. ¡Caray! Aquí pone 500 libras. ¡Eres rico! Soy rico. Supongo que Maud ahora se casará volando. Sí. Solo tienes que decirle que lo colocarás todo en la deuda del Estado y te querrá con locura. Se derretirá entre tus brazos. Sí, claro. Esto es un apaño para el futuro. Sí, yo creo que será lo más sensato. Creo que está bien, pero cuéntelo si quiere. Tome. Muchísimas gracias. Tenga la seguridad de que se lleva un gran automóvil. Quedará satisfecho. Desde luego es una preciosidad.
¿Qué dice Maud? ¿Le ha gustado? Bueno, en realidad, aún no se lo he dicho. ¿Qué? Oh, Dios mío. Espera que lo descubra. Verás, antes he de aprender a conducir. Entra. Demarré, contacto, starter. Embrague, cambio, freno de mano y acelerador. ¿Cómo? Demarré. Demarré. Contacto. Contacto. Starter. Starter. Embrague. Embrague. Cambio. Cambio. Freno de mano. Freno de mano. Acelerador. Acelerador. Contacto, starter, demarré. Embrague. ¿Y ahora qué? ¿Cuántas veces tendré que decirlo? Cambio, freno de mano, acelerador. Cambio, freno de mano y acelerador. Eso es. ¿Que no iremos al palé mañana? Pero si siempre vamos los jueves. Bueno, ¿y qué hay de mi paso doble? Contacto, starter, demarré. Embrague, cambio, freno de mano y acelerador. Ha llegado el momento de decirte que este cacharro tiene más de una marcha. Es que no lo entiendo. ¿Hoy? Hoy es por la bolsa de Nueva York. Todavía no se ha estabilizado y están las navidades encima. Fantástico. Estás mejorando día a día. Hoy aprenderás la marcha atrás. ¿Quieres decir que también va hacia atrás? Uh-huh. Me gustaría saber por qué te comportas así. Intento explicártelo, amor. Hoy es el día de la liquidación de cuentas y hay muchas cuentas que hacer. ¿Es que en tu oficina no hay nadie más que pueda cargar con esas responsabilidades, Edward? ¿Lo ves? Conducir es solo cuestión de serenidad y práctica. Muchas gracias por la paciencia que has tenido. Ha sido un placer. ¿Y cuándo se lo vas a decir a ella? ¿Eh? A Maud, quiero decir. A Maud, sí, bueno, se lo iba a decir estas navidades. ¿Quieres decir que no te vas a ir? ¿Irme? ¿Por qué razón? Con un coche como este y unas largas vacaciones, ¿te vas a quedar en casa de Maud con su madre husmeando? Les dije que pasaría las navidades con ellas. Muy bien. Shakena Songu. Herbert, ¿qué harías tú? Pues para empezar, con un coche como este, me llevaría a Millie a Brighton. ¿Y si ella no quisiera? Me iría yo solo a pasar la noche en el Serris. ¿Qué hay en ese sitio? ¿Qué no hay en ese sitio? De todo. ¿Te gustaría? Música. ¿De veras? Y sobre todo, muchas mujeres hermosas. ¿Es muy caro? Entrar un chelín y seis peniques. Ah, y luego echas una ojeada y escoges la que te guste. Te costará un par de consumiciones, un oporto con limonada o una cerveza o una tónica. A la vuelta te desvías hacia Horsham y Dorking. Coges por el cinturón de Kingston y te paras a desayunar en el As de Espadas. Después de esto no habrá ninguna chica que se te resista. Bueno, gracias por tus consejos, Herbert, pero pasaré las navidades con Maud. No puedo defraudarla. Bien, como quieras, muchacho. Pero mi lema es: recoge el fruto cuando es su tiempo. Siempre has pasado las navidades con nosotras. Es verdad. Ya lo sé, y lo lamento. Pero compréndalo, se trata de mi compañero. ¿Qué compañero? ¿Le conoces, Maud? Aquel del cine con Millie, Herbert Mayner. Ah, sí. Claro que le conozco y me pareció muy frívolo. ¿No será aquel que vino una vez a tomar el té? Sí, exacto, el mismo. Trabajamos juntos. Esa tal Millie. ¿Y qué tiene el que ver con tus navidades? Bueno, verá, cómo las pasa en el campo. ¿Por qué?
¿Reside allí acaso? No. Pero sus padres sí, en Surrey. Claro, y él pasa las Navidades con ellos, ¿no? Eso es, señora Lithinglow. Quiere que le acompañe. Vaya, qué amable de su parte. Sí, eso mismo ¿Y pensé ¿Y tú crees que ese es motivo para no pasar las Navidades con tu novia? Y con su madre. Le prometí que iría. ¿Por qué? Porque... el padre de Herbert está casi ciego. ¿Y qué? ¿Y qué? Su madre es una inválida y él sabe que no puede con todo. ¿Y tú vas a ayudar, eh? Bueno, pondré el árbol, haré el pudín de ciruelas. Se lo he prometido. No voy a quedar mal ahora. Todo esto me parece muy raro. En primer lugar, no has venido en toda la semana. Ya te lo he explicado. Cada día me he quedado hasta muy tarde en el despacho. No es que quiera meterme donde no me llaman, pero me sorprende que consideres a tu compañero, como tú le llamas, más importante que a tu prometida. Bueno, ahora ya no puedo volverme atrás. Si todo sale bien, el día de San Esteban estaré aquí. Lo siento. Vaya. Vaya. Dime, querida. ¿Ese anillo de compromiso más barato que te iba a comprar te lo ha dado ya? No. No me lo ha dado. ¿Qué es lo que he hecho mal? Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Viene usted vestido muy informalmente. ¿Es obligatoria la etiqueta en este local? No, usted no la necesita. Está de paso, ¿no? Hacia Brighton. Entonces va vestido de sobras, caballero. Gracias. Y dígame, ¿qué es lo que va usted a tomar, eh? Medio bock de cerveza. ¿Medio bock? ¿Con hielo y limón? No. Lo que quiero es media jarra. Era una broma, no se ponga serio. Medio bock de la mejor cerveza, Stevie. Es un baile benéfico. Se da cada 23 de diciembre. Cuando está a punto de terminar, aparece Roger de Coverley y ya no duerme nadie en toda la noche. Mayor, diga, señor, ¿por usted me manda? Camarero, está mi copa. Deme medio whisky. Un momento. Creo que tomaré un... un oporto con limonada, por favor. Muy bien. Escucha, Jimmy acaba de llegar. Me extraña que no haya entrado en el bar con coche y todo. ¿Es estúpido? Conduce como si dirigiera una carga de caballería. Es que el pobre es idiota. ¿No lo sabías, cariño? ¡Qué graciosa! Sí.
El chef dice que cómo quiere usted la carne, señor. Camarero. Sí, un momento, se lo ruego. ¿Cruda, al punto o muy hecha? La quiero pronto. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Que alguien avise a los bomberos! ¡Por el amor de Dios, que alguien llame a los bomberos o a la policía! ¡A quien sea! ¡Oh, santo cielo! Y son solo las 9. Mucho, solo unos peniques. ¿Sabes una cosa? ¿A que no adivinas quién es el que pasa la hucha? ¿Quién? Le he dicho que entrara. ¡Adelante! ¡Feliz Navidad, Maud! Oh, ¿tú? Sí, ¿qué pasa? Nada. Nada importante. Elegimos tu casa pensando que Edward nos recibiría. Dígame, señor... Maynard. Dígame, señor Maynard, ¿su familia no vive en el campo? Sí, pero yo no. ¿Puedes decirnos dónde? ¿En Surrey? No, en Aberdeen. ¿Y tu padre está ciego? Pues no, no hasta ahora. ¿Y su madre es inválida? Oh, no, por Dios. Ah, y es la campeona de villancicos del este de Escocia. ¿A qué vienen estas preguntas? Oh, no. Ya lo ha dicho Maud. No es nada importante. Bien. Entonces seguiré con los villancicos. ¿No quiere colaborar con una limosna para los necesitados? No. Dale 6 peniques, mamá. Date prisa, que hace mucho frío. Sí. Conservadora, arriba. Sube detrás. Sí. ¿Qué es esto? Avisaré a la policía. El Chessington, en la esquina de la calle Salter, a las 10 en punto. Ya era hora, Gerald. Os tardado un siglo. ¿Pero qué es lo que veo? Si no eres Gerald. No.
Me llamo Edward. ¡Eres su hermano! ¡Claro! Oh, eso me tranquiliza. Ese idiota de Jimmy dijo que enviaría a Gerald. Estoy contenta de que hayas venido tú. Tenía ganas de conocerte. Yo creo que aquí hay una equivocación. ¿Sabes que no te había visto desde que tenías 6 años? ¿No es divertido? Este collar lo encontré... ¡Escóndelo! Cuidado que anda por ahí la poli. Será mejor que conduzca yo. Tú por aquí debes tener poca práctica. Y estos caminos, hasta que no los conoces, son un laberinto. Sí, sobre todo con nieve. Es que... Déjame. Anda. Toma esto. Gracias. Ya. En marcha. ¿Demasiado deprisa? No. Estupendamente. Corra todo lo que quiera. Vaya por Dios. Nos persiguen. ¿Quién? ¿La policía? Esperemos que no. Yo sigo el mío. Sujétate bien, Edward. ¿Cómo está el buenazo de Jimmy? ¿A qué Jimmy se refiere? ¿A mi Jimmy? A su... Jimmy, mi prometido. Oh, está bien, sí. Qué lástima lo del tobillo. Sí. ¿Has contado cómo ocurrió todo? En realidad, no. Bien. ¿Y bien? Todo lo planeamos sin dejar nada al azar. Yo pedí que me prestaran una habitación en el Tantalus. Allí me puse un jersey y pantalón oscuro. Salí a la carretera. Y un imbécil estuvo a punto de atropellarme. ¿De veras? Luego subí por la enredadera. Lo único útil que me enseñaron en el colegio. En la habitación había una doncella. Pero en cuanto Jimmy prendió el fuego, se largó corriendo. Entonces entré, cogí el collar, pasé por la enredadera y aquí me tienes. Claro que, al ver que Jimmy no aparecía, empecé a preocuparme. Lo único que podía hacer era ir al aparcamiento, dejar el collar y una nota en el coche de Jimmy y rezar. Luego volví de nuevo al hotel por detrás y en menos que canta un gallo me planté en la sala de baile. No creo que mi ausencia se notara. ¿Y ese collar es una joya de mucho valor? ¿Los diamantes Larela? Mi querido Edward. Inmenso. Bueno, ahora, Edward, arréglate un poco antes de salir disparados hacia el Café de París. ¿Hacia el Café de París? Pero por todos los santos. ¿Es que Gerald no te lo ha dicho? Sí, pero... ¿Qué ropa me voy a poner? Ya encontraremos algo. ¿No irás a abandonarme ahora? Hola, Grosvenor. Buenas noches, milady. Entra, Edward. Thank you.
Vamos a tomar un trago. ¿Gimlet? ¿Horse's Back? ¿White Lady? ¿Usted qué trago va a tomar? Bueno, es que los combinados me parecen muy aburridos. Cambiemos por champán, ¿te parece? Sí. Champán, Gastón. ¡Oh! ¡Cielos! Casi se me olvida. ¿Qué? ¡El collar! Anda, pónmelo. ¿Aquí? Sí. ¿Cree que será correcto? Ahí está la gracia. Lo que usted diga. Guarda este. ¿En el bolsillo? Es una aventura alucinante, ¿no crees? Quizás demasiado. ¿Tú bailas? Pues... sí, sí, desde luego. ¿Y lo haces bien? Bueno, yo diría que sí. ¡Oh, sí! Entonces vamos a dar unas vueltas. Allí está. ¿Quién es él? No lo sé, cielo. Bien. Vamos a tratar de hacer una especie de movimiento de pinza. Buenas noches. Pero no me sueltes. ¿Te importa que te la robe? No la molestes. Bradbury, dichosos los ojos. Solo un baile. Los míos, querida. No le permito que se acerque a ella. Con mucho gusto. Por favor, disculpen ustedes. No te alejes. Su acompañante me ha parecido que no se fía mucho de mí. ¿Oh? No le ha quitado los ojos de encima. Muchas gracias. Gracias, querido. No bailes con Lady Nol, ¿me permite...? ¿Se abre la pista? ¡Vamos! Perdonen, siento molestarles. Lo siento, de verdad. Y ahora, Edward, vamos a bailar. ¿Qué demonios es? Se llama Edward. ¿El hermano de Gerard? Desde luego que no. Thank you.
Parece que me toca a mí, ¿no crees? ¿No te importa, verdad, muchacho? Márchate. ¿Tienes miedo? No, ¿por qué voy a tenerlo? Edward, no pierdas de vista a este caballero. Tal vez te guste bailar conmigo. ¡No! ¡Sebastián! ¡No te pongas nerviosa! ¡Suelta! ¡Esto es jugar sucio! ¡Sebastián! Ya basta, amigo. Quítale las pezuñas de encima. ¿Cómo has dicho? He visto tus intenciones. Intentas robarle el collar. ¡Qué gracia! Pero si lo que intento es devolvérsela a su dueño. ¡Sebastián! ¡Corre! ¡Por allí! ¡Sí, vamos! ¡Por favor, dejen paso! ¡Las mujeres! ¡No, por allí! ¡Por el otro lado! ¡Venga, prisa! ¿Ganado? Sí. Bueno, no ha estado mal. Enhorabuena. Gracias. Jimmy se sentirá orgulloso de ti. Bravo, muchacho. Felicidades. Todavía no comprendo por qué tenía que ponerse el collar. Por Dios. Pero es que Gerald no te dijo nada. Muy poquito. Bueno, resulta algo estúpido y difícil de entender, supongo. La verdad, Edward, es que me aburro. Yo no tengo, como tú, rebaños de ganado que cuidar, ni negocios de centenares de obreros. Me aburro porque me educaron para llevar una vida esencialmente inútil. Por eso, primero deambulé por los bares. Y más tarde me dediqué a los robos con escalo. Pagas 50 libras y entras en sorteo. A Jimmy y a mí nos tocó Agnes Lorela. ¿No es la chica que se tiró del puente de Henley por una apuesta? Exactamente, en ropa interior. Y por poco cae en la lancha del práctico. Bien, las reglas del juego son... Primero, actuar por parejas. Segundo, el robo debe efectuarse en los 3 días siguientes al sorteo. Y tercero, el botín tiene que ser exhibido al menos durante 1 hora en algún lugar público. Y regardé... El Café de París... Es publiquísimo. Si no lo haces todo, pierdes tus 50 libras y pagas una multa de 100. Por eso nos perseguían, ¿eh? Sí. Bueno, ya te dije que era bastante estúpido. No. Al contrario, es emocionante y romántico. Una gran aventura. Me alegro de haber participado. Yo también. Usted se casará con ese Jimmy, ¿verdad? Sí, eso creo. Cuando llegue el momento, claro. No lo dice muy convencida. Como ya te he dicho, me aburro. Oh, estoy harta de estar en casa. Jimmy es rico. De mi clase. Eso dicen. Caballero real y todo eso. Y sobre el caballo queda bien. Voy a tener 5 hijos y desapareceré tontamente. No, estoy seguro de que será siempre el centro de todo. ¿Estás casado, Edward? No, prometido, como usted. ¿De alguna morenita de Bulawayo? En realidad, no. ¿Es hija de un misionero? No, no lo es. Supongo que le gustará bailar. Sí le gusta, sí. ¿Y a dónde vais a bailar? Al Hammersmith Palais. ¿Y dónde está eso? En Hammersmith. ¿Y ella está aquí? Sí, claro. ¿Y por qué no estáis juntos? Verá, es un poco difícil de explicar. ¿Habéis tenido una pelea? Exactamente, no. Todavía. ¿Hay otra mujer? Nunca se sabe. ¿Dónde está, pues? Ausente. ¿Ausente? Creo que me estás hablando en clave, Edward.
Bueno, debemos irnos. Tienes que llevarme a casa. Sí, claro. Oh, y además serás tan bueno que le devolverás esto a Agnes. ¿Esta noche? Oh, la batalla ya está ganada. Quiero que lo tenga cuanto antes. ¿Estás cansado? No, por supuesto. Perdón. Póngalo en la cuenta del capitán Folliot, por favor. Gracias. Gracias. Ah, bien. Vaya noche. ¿Qué hora es? Son casi las dos. ¡Dios mío! Nos queda el tiempo justo para pasar por el Palace. Adiós, Norin. Adiós. Estupendo. Gracias. Qué lástima lo del tobillo de Jimmy. Aún así, hemos ganado el premio. ¿Cómo se lo hizo? Con una trampa para conejos. Él solo está seguro sobre el caballo. No le hubiera pasado si hubiese trepado por la enredadera en su lugar. Le da vértigo. Ya era hora. Toda la noche te he estado buscando. Ahora vengo del café de París y acababas de irte. ¿Cómo está Jimmy? Jimmy es un idiota. Oh, Gerald. Lo siento, pero lo es. Idiota perdido. Bueno, él no tuvo la culpa de meter el pie en una trampa. No, pues ya me dirás quién. Lo peor es que tuve que seguir yo sola con lo del collar. Desde luego. Y Jimmy se arrastró hasta la casa de Agnes para pedir ayuda. Lo sé. ¿Qué hizo ella? Envió el chofer al aparcamiento del Tantalus a recoger el coche para llevarlo al hospital. ¿Y? Y se equivocó de coche. ¡Oh, no! Sí, de modo que alguien se quedó sin el suyo y Agnes sin diamantes. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Los tenemos! ¡Los tiene Edward! ¿Qué pasa? ¿No saludas a tu hermano? ¿Qué? ¡A Edward! Pero si Edward está en Bulawayo. ¿Entonces? ¡Santo cielo! ¿Un ladrón de verdad? Le agradezco, Lady Norin, esta velada tan maravillosa. Adiós. ¿Quién demonios es ese? ¡Edward! ¡Anda, el coche de Jimmy! ¡Espera! No. ¡Edward! ¡Escucha! ¡Edward! ¡Dame el collar, por favor! ¡Por favor, no te lo lleves! ¡Tengo que devolvérselo a Agnes! ¡Oh! Te lo ruego, sé bueno, Edward. Por esta noche tan deliciosa. Ha sido una aventura tan bonita. Oh, eres un hombre maravilloso. Esto también es tuyo. Llévame contigo. ¿A dónde? A donde des el próximo golpe. ¿Golpe? No seré una carga para ti. Te lo prometo. Puede que incluso llegue a hacerlo bien. Perdona. ¿A hacer qué? Fíjate en lo que has estado a punto de llevarte tú solito esta noche. Un collar de perlas y otro de diamantes. Imagínate lo que podrías hacer con un cómplice. Eso es muy amable de tu parte. ¿Pero qué iba a pasar con Jimmy? Oh, lo de Jimmy está muy bien, pero no tiene sentido de la aventura. Bueno, del romance. Supón que nos pillan. ¿No es mejor Jimmy que 6 meses en Holloway? Sí, tal vez.
¿Me rechazas? No, no. Es solo que no le puedo pedir un sacrificio tan grande a una chica tan bonita. De modo que esto es el adiós. Adiós. Volveremos a vernos. Supongo que no. Pero nunca te olvidaré. Ni yo a ti. Que seas feliz. Tú también. Deseo que seas feliz. ¡Feliz Navidad! ¡Edward! ¡Eres tú! No creí que volvieras tan pronto. ¿Lo has pasado bien con ese amigo tuyo? Ah, eso fue una mentira. La verdad es que gané el concurso de una revista, ¿sabes? El premio fueron 500 libras. ¿Un premio de 500 libras? Sí. Y en lugar de invertirlas en papel del Estado, en bonos de financiación o algo así, he comprado un coche. ¿Un coche? Un coche estupendo. Pero... No te lo dije porque sabía que ibas a organizar un escándalo. Eso en primer lugar. Pero, Edward... He comprado el coche y no hay nada más que decir. ¿Y qué estuviste haciendo ayer? Ayer y los días anteriores lo saqué a pasear un poco. Y en segundo lugar... ¿Por qué supones que iba a organizar un escándalo? Un coche es un signo de que las cosas van bien. Sí. Oh, sí, sí, justo. Ahora me doy cuenta. Edward, no seas bobo. ¿Qué tal si mañana damos una vuelta? Si tú quieres. Ah, claro que sí. ¿Mor? A mamá le va a encantar. Hay un coche blanco ahí fuera, delante de casa, ¿sabes? Edward, vaya. Hola, señora Lisinglow. ¿No ve que estamos hablando? Yo diría que sí, pero... Ah. ¿Saben? Nos gustaría estar a solas. Le deseamos una feliz Navidad. Y en segundo lugar, no voy a pasarme la vida esperando. ¿Está claro? Nos casaremos el mes que ¿Tan viene. ¿Tan pronto? ¿Hasta ese momento piensas llevar este anillo? Es el mismo, no lo cambié. Contesta enseguida, ¿sí o no? No pareces el mismo, Edward. No sé. Quizá porque durante 24 horas he sido un hombre en vez de un monigote. ¿Porque te has comprado un coche? Sí, exactamente. Bueno, en cierto modo. ¿Me quieres, Maud? Te adoro. Música.